Ya en México pasó una cosa bien triste. Llegó un tipo a la estación de tren al mismo tiempo que una mujer, no se conocían, quedaba solamente un cuartito de estos que tienen camas ahí en el tren. Y entonces les dice el encargado: oigan, pues hay literas, hay dos camas, ¿quieren compartirlo por mitad del pasaje? Se ven los dos a la cara, pues ok. Pagan la mitad y se suben los dos. Llega la noche, él se acuesta en la cama de abajo, ella en la de arriba. A mitad de la noche, un friazo que pela, y el tío este le hace a ella que está en la cama de arriba. La tía esta así medio abre un ojo y ve hacia abajo y dice: ¿qué pasa? Y dice: oye, hazme un favorzazo, me estoy congelando. ¿Puedes abrir el armario que está ahí arriba y me avientas el cobertor o la manta, lo que haya? Y le dice ella a él: te propongo algo mejor. Dice: ¿qué? ¿Por qué no hacemos como si fuéramos marido y mujer solo por esta noche? Y él dice: por mí encantado. Ah, pues levántate y agárrala tú, idiota.